experiencias, relatos de una situación que yo he denominado como el exilio de higiene. ¿El qué? ¿Cómo así, Jorge? El exilio de higiene. Hágame el cuento al paso. Por favor. Exilio de higiene. Cuando la muerto ya te bota de la casa para limpiar. ¡Ay! Oh, ey, eso es terrible. Llévate a los muchachos. Oh, o sea, el exilio de higiene. Eso es feo. Mañana hay limpieza en esta casa. Mira a ver qué tú vas a hacer. Así me han dicho oficio. Busco oficio, vete por ahí, vete para donde tu mamá, llévate a los muchachos. Eso es lo que yo hago, que profesor. Aquí es lo que se ve a lavar esta casa. De arriba abajo. Pero que regularmente, salvo que haya cambiado, ocurre como un sábado. Sí. Sábado. Tiene que irte ese sábado y te, el exilio de higiene. Sí. Pero ¿qué usted quiere saber específicamente? ¿Para dónde uno va? No, ¿qué uno hace? ¿Qué uno hace? ¿Qué uno va? ¿Qué te dice la mujer? ¿Y el por qué? ¿Qué pasa? Exactamente. Sí, todo lo que pasa ese día. Exactamente. Profesor, yo agarro, por ejemplo, 200 pesos. Cuando a ti te dicen eso. Yo agarro 200 pesos. Me voy para el mirador. Me llevo mi agua, me llevo fruta. Para frutear a la gemela. Hay que frutearla. Hay que frutear a la gemela, sí. ¿No? Se ameman ellas, Jorge. Sí. Que por cierto, estuve leyendo un estudio que no solamente el agua hidrata, sino que hay una serie de frutas. O la sandía. Y verduras. El melón. El melón, sí. que te pueden hidratar. Bueno, claro. Pero eso no es el tema. Entonces, fruteo la gemela. Sí, fruteo la gemela. Porque, oye, ¿qué pasa? En el mirador hay un parquecito llegando casi a la Italia. La Canquiña. Hay un Canquiña, pero hay otro que es más modernito, que está antes. Sí, que lo hicieron. Ese, ahora. Si tú vas en la mañana, tú no encuentras mucho movimiento. Entonces, el parque de los niños. Si tú te fuiste un sábado tempranito, el parque de ella. Ah. Entonces, yo la canso primero en ese parque. Llevo la bicicleta, me quedo yo sentado a todo esto y ella tiene, y yo le digo, tienen que llegar hasta allá, hasta aquel punto y volver rápido. Vamos a ver, tienen que hacerlo 100 veces. Sí. Va a cansar. No, porque el objetivo es que vaya y venga. Y haciendo... Papi, van 20, eso, faltan 80. Competitiva siempre. Claro, sí. Competitiva siempre. Sí. Su casco, sus coderas. Papi, agua, venga, ¿cuántas van? 32, vámonos. Está bien, pero ¿por qué eso? O sea, es haciendo horas. Es haciendo horas y cansándola, sin llamar a casa ni nada. Me meto por la cámara, veo, che, que. Está limpiando la mujer. Seguimos. Sí. Faltan 50 vueltas. Vamos arriba. Terminé ese proceso ahí en el mismo mirador. Monto todo en la guagua que tenemos, bicicleta y el mundo. Entonces me voy para el lago. Bien. Ah, pero una batalla. 175 pesos por 20 minutos los tres. A dar pedal en el barquito. Que lo tengo los precios, ¿eh? Sí. Y entonces después de ahí. Vaina para la paloma, echarle maíz en el mismo mirador. No, wow. Por eso no. Ahí me dan las 2 de la tarde, sí. En esa chica. Un atalado. Porque regularmente, ¿hasta qué hora es esa limpieza? No, un atalado. Yo llamo entonces, puedo ir ya. Ay, Dios mío. Y en su defecto, le digo a mi hermana que me cocine. Y bajo para el cacique, para donde ella vive. Sí. Y me quedo ahí, tiro una pava, una vaina, y subo a las 6 de la tarde y suelto a la mujer en banda. En el caso suyo, yo hay un proyecto de limpieza que muchas veces no se avisa. Porque hay un conflicto en la pareja. Ay. Por ejemplo, tú llegaste tipo 1 o 2 de la mañana. Ajá. Un viernes. Tú te acostaste, pero hay un truño. Arropado todo el mundo. Y de espalda. De espalda todo el mundo. Sí. Ahora que entre los dientes. Entonces se levantan. Y a los dientes. Ahora que. Hombre diablo. Para andar en la calle y tiene un tiempo. Entonces tú te acuestas uñe pie sin dejarte sentir. En una esquinita de la cama. Pero después tú te arropas. Tipo 7 de la mañana, la mujer se levanta. Y en lugar de decir vamos a limpiar, ella arranca a tirar agua y con un espumazo que la espuma le llega casi a la mitad de la calle. Y tú te levantas y tú dices, si me tiro, me pamo. Sí. Si me tiro, me pamo, porque está el cuarto. Eso, tú estás con esa teoría de que tú te pamas. Eso es lo que está. Profesor, si usted se levanta, no, José, no, se te dobla la boca. Sí, sí, tú sí, te sí. Levantas de la cama eso frío. Quitaron, no. Ay, me voy a caer muerto. Si tú durmiendo, te levantas de la cama y tiras los pies fríos un agua. Te pamas, ni un tiempo que pone una boca. Pero va que yo te voy a hacer. Señores, sin avisarte, limpiando. Ahí tienes tú que inventarte, ponte que tú vas a coger. Oye, bien. Dice que el caso de Luigi Romero, que me escribe de una vez, dice: bueno, a mí lo mío es todo lo contrario. La mujer mía me dice: mire, Rumberito, prepárese, que aquí va a limpiar todo el mundo. Ah, eso me pasa. Usted sabe, yo tengo un caso. En mi casa, mi mamá no avisa.
usted nada más escucha los trates, toda la olla, pum, 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 y la olla. Ay, mi madre. Y el, y la, los platos, y la fregadera, y el musicón, porque la música tú la oyes de fondo, porque ella no limpia. Ah, porque ella tu no mamá limpia, música con, limpia ella con no música. Limpia sin música. Entonces son las 7 de la mañana, y entonces ella entra a la habitación de uno y comienza a sacar ropa. Dime tres temas del playlist pero, de tu espérate, madre. Pero sin avisar, o sea. Sin avisar, entonces. Señores, pero la cosa se avisa. No, no, pero espérese. Señores, obra pública, cuando va a cerrar los túneles, lo dice, señores. Sí, 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 a partir sí, de tal día. Sí, sí. En el sur dice, mañana hay una avería. Hay una avería en tal. La vamos a arreglar. Pero es que hay un motivo. Ella me da hasta las 8. Son las 8 y media. Sí, porque dormí lona. A las 8 y media. Y dormilona. Levántate, vete a limpiar tu baño. Ya. Que te levantes, levántate. Trate. Una cosa que no avisan para que uno no se vaya y se embale, porque uno tiene que ayudarla, porque ya no te va a entrar de ella sola. Porque si te aviso, tú te fácilmente. Normal, pero si me lo dice, ando yo en Dajabón. Mire, allá en Dajabón. Pero no, si la limpieza es el sábado, si la limpieza es el sábado y te dicen el viernes, ¿a qué limpieza mañana? ¿Qué tú haces? Yo no llego a mi casa. ¿Qué haces? Yo no llego. Mira, me quedo durmiendo en casa de un amiguito, me quedo durmiendo por ahí. Yo no llego. No, no llego. Pero Dios, la doña. ¿Tú sabes? Y en la casa, yo quiero saber el mismo proceso. En la casa de amor y Jaibán. Mamacita. ¿Para dónde te coge, maestro? Bueno, ahí no lo, a mí no me pueden botar de mi casa. Nadie me saca de mi casa. Pero yo donde viene. Pero no, yo no quiero que él se vaya el día de hoy. Yo quiero que él se vaya a los muchachos chiquitos. No. Porque no. El problema es cuando los muchachos están chiquitos. Claro. No, porque ya había un problema. Él y Adalgisa solo es lo que se va a ayudar. Yo me voy al sábado, profesor. El sábado, sí. El sábado Adalgisa está prohibido limpiar la casa. ¿Cómo que está prohibido? El responsable de limpiar mi casa civil, el sábado soy yo. Yo me asusté. Oye, que tú lo diste. ¿Cómo el fue? Sábado, el encargado de limpiar mi casa soy yo. Adalgisa no se puede meter en eso. Maestro, pero después te yo tengo una máquina. Y este agente, aguanta y espérate, espérate. Yo tengo una máquina de limpiar a presión. Ey, buena esa maquinita, la compré. Limpio mi galería. Después que termino, cierro toda la puerta de la casa. Tengo unas velas aromáticas. La enciendo para que se incruste en todo lo que tiene que ver con la casa. Y las cortinas, las cortinas. No, eso se encarga ella, pero ella no puede hacer nada ese día. Si quiere que se levante a la hora que sea. Luego que termino de limpiar mi casa completo, ¿verdad? Entonces me voy a hacer el maridaje para el vino a descorchar alrededor de las 6 de la tarde. Pero la pregunta a todo esto, ¿qué está haciendo Adalgisa? No, ella no está haciendo nada. El sábado ya no le puede poner la mano a la casa. ¿Tú eres el encargado? Todos los sábados, maestro. Okay. ¿Y el domingo a lavar el carro? El domingo. No, ya la abandoné esa práctica. ¿Te quitaste eso? Bueno, a veces. Mira, los otros días me cogí con... Estaba lloviendo, qué sé yo. Digo, dame lavar el vehículo. Lo limpié bien por dentro con la máquina precisamente. ¿Usted mismo? Y entonces, a mí... Mira, todavía yo llevo mi vehículo al carro así. Y yo no permito que me laven mi vehículo por dentro. Eso lo hago yo. Ay, mi madre. Eso lo hago yo. Usted enredado. Eso lo hago yo. Pero eso es lo más difícil, maestro. Ah, por más difícil es que nunca te lo hacen bien. Lo hago yo. Y yo tengo... Traigo de Estados Unidos todo lo que tiene que ver con la niña. Él no puede decir la boca chica. Opa. Maestro, por aquí lo venden. El profesor me regaló algunos productos de Abra, que son muy buenos. Muy buenos. Él lo trajo. Me ha exonerado de traerlo, pero yo todo lo que tiene que ver el leather de mi vehículo, yo lo traigo de allá. Albert, dile al maestro Aibar, tú también, sí, yo sé, que se da un tratamiento de ofono. De ofono, sí. Que lo dan en la mayoría. Eso es para los que fuman dentro del vehículo. Eso no tiene y nada para los que andan con el vehículo con los cristales abajo. No, tú no. Vas ahora y tú vas a encontrar algo que sirve para quitar el olor. El ozono es para el que anda de tacaño con los cristales abajo. Le voy a decir algo. No venden la, y venden la máquina. Claro. Yo tengo la máquina. Yo la tengo, la bueno, máquina. Yo le di ozono ayer porque en Puerto Plata Gemma se comió unos palitos de queso. ¿Qué hacía en Puerto Plata? Estamos en un festejo de un amigo en Puerto Plata, en el festejo del amigo Naaman y Dylan, y Gemma se comió unos palitos Mira, de queso. Mire, hermano, yo. Somer, Lian. ¿Qué pasó? Y Larimar. ¿Qué? Son mis tres nietos. ¿Y qué pasó? Me voy no a se ir, atreve no. Nadie a comer dentro de hoy mi vehículo. Hoy tienen hambre, maestro. Eso no tiene que ver. Que coman afuera. Oye, si es primitivo, y, maestro. Y tanto huyido dentro del vehículo. Lo bueno que tú venís del Cibao y paraste ahí en Turey. O en Controva. Esa galletita dejan un bolo bonito. De hecho, yo no me paro para ir.
Sí, de hecho, yo no me paro para no verme obligado a tener que dejarlo comer dentro. Encontró, va, maestro, encontró. Ay, maestro. Yo había visto cosas que dejen borones en un carro, pero como esa galletita. Nada, nada. Y usted, profesor, usted deja las hijas suyas. Eso no tiene que ver, Mauri. Mira, tú ves que nosotros somos dos. Y mi muchachita de 3 horas arcaico. De camino con hambre, yo no la voy a dejar comer. Hermano, pero y antes de montarse en el vehículo, ¿dónde estaba? Pero ya vale más que el carro. Yo agarro, antes de yo salir de ese noví. Y le doy su respectiva llenura. Así es que se hace altura. Como quiera. Este otro viejo. Mire, maestro, usted es un cuerpo joven. Usted es un asqueroso, usted es un sucio. Él es lo mío, maestro. ¿Y qué importa? ¿Y las hijas de él valen menos? Usted es mi tío. En esa guagua de Yosel, estoy seguro yo que hasta Vigañuelo hay. No, de todo, pero es que yo tengo una máquina. Yo le digo sono ayer. ¿Tú has visto la guagua por dentro? Ya lo sono, el aborón abajo. No, eso se recoge, se recoge. ¿Tú has visto la guagua por dentro de Diana? No, no le he visto. No, los indiscretos ya. Los indiscretos. Espérate que el panel se está quemando. Duquesa le dicen a la guagua de la tarde. No, por favor. Buenas. Buenas. Duquesa. 809-540-165. Ay, el exilio de higiene. Buenas. Mismo golpe, buena. Buenas, mi hermano. Ochi, lo viernes a mí me pasa una situación que es que yo paso mala noche, yo no duermo el viernes. ¿Que tú no duermes? Yo no duermo el viernes porque la mujer mía alicia el tapo. Perdón, la mujer tuya. Limpia el tapo. El viernes yo paso mala noche porque yo nada más digo, Dios mío, ¿y mañana para dónde yo voy a coger? Porque ella limpia todos los sábados. Todos los sábados, entonces con doble intensidad porque también lava. Sí, ajá. Sí, sí, sí. Ahí tengo que inventarme, que tengo que arreglarle algo al carro y salir por ahí. Ajá. Por eso yo los viernes lo odio porque paso mala noche, nada más soñándome mañana y limpieza aquí. Ah, o sea, que él no duerme los viernes soñando que en su casa hay limpieza al otro día, pero todos los sábados. Todos los sábados. Sí, todos los sábados. No, todos los sábados no, una vez al mes. No, pero no profundo. No, no, sí. Que es suave, pero se lava. Buenas. Oye. Yo no sé qué hacer. Óyeme, la mujer mía, yo estoy acostado 9 de la mañana el sábado. Me jala la sábana que la va a lavar. Oye, caballo. ¿Cómo es? Me siento en el balcón, ahí va con la escoba, dándome por los pies, levanta los pies. Mira, hermano, vamos a dejar el tema. Vamos a dejarlo. Oye. Ay, espérate. Por aquí rápidamente la gente escribe. ¿Qué dice? Dice el amigo Waring. El infrío. Yo me imagino que esa caja que el maestro envía desde Nueva York está llena de vino, arroz basmático y mucho amorol. ¿Y es verdad? Sí. No es tanque, es tres tanques. Sí, por Durumet, él prepara 3 tanques y lo manda. A lo buenas. Ay, Dios mío. Buenas. Son dos mujeres. Jochi Beltré te habla. Dime, Beltré. Hermano, mira, tú sabes que hay cosas que cuando uno está buscando un trabajo uno valora. Una de ellas es no trabajar los sábados, por ejemplo. Ajá. Ahora yo lo busco es que trabaje los sábados. Oye, es que esa mujer arranca el día moviendo muebles. Digo, aguanta. Me apaga el aire. No, digo, no apaga el aire. No, güey. Aguanta. Y óyeme. Y me pregunta que si yo no voy a poner café, digo, Montra, pero venga acá. Ya lo digo, Montra. Alto. 13 años poniéndole juego por los sábados. Oye. Cuando tú ves que ya uno le dice a la barbilla, pero Montra. Montra, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que es un Montra cuando yo le digo a Natalie, pero hermana mía, usted no sabe ahora. Cuando tú le dices hermana mía, de ahí. No, pero espérate, yo quisiera oír, por favor. Por favor, par de llamadas de mujeres rápidamente, porque hemos hablado de la parte masculina, ¿verdad? Mm. Pero que la mujer me llame cuál es la dinámica que tiene. Sí. Correcto. Y que cada casa es diferente, Jochi. Correctamente. Sí. Vamos a ver una dama. Buenas. Aló. Hola, Jochi. Hola, mi amor. Mm. Hace tiempo no te escuchaba. Caramba. Es cierto. Hace, bueno, claro. Digo, yo me imagino que tú me escuchas, pero no me llamabas. Bueno, no te he llamado, pero simplemente te siento. Ay, muchas gracias. A veces el sentir no necesita un pálpito. Exactamente, eso es verídico. Dime, mi amor, ¿cómo tú manejas esta cosa de la limpieza del hogar? Pues mira, las mujeres modernas, las que tenemos maestría y algunas pues el PhD y demás, pues esas cosas no, la verdad es que no nos hastían los trabajos en la casa. ¿Les hastía? Sí. Totalmente, Jochi, o sea, imagínate, primero tenemos alguna señora que nos ayude y segundo, si no tenemos, pues buscamos la manera de que al menos haya una compensación de rigor.
una compensación de rigor. Claro. ¿Cómo sí, así? Sí. ¿Cómo así? Que se ponderan otras cosas y esas se ponen un tanto en el olvido. Una cosa, perdón. Cuestión de prioridades, Jochi. No sé si me entiendes. Cuestión de prioridades. Ok, o sea, fácilmente una mujer como tú alquila una compañía porque hay compañías que hacen limpiezas. Pero hay varias, incluso tengo amigas que ya se han involucrado en ese tipo de negocios. Ajá, sí, es muy popular ese tipo de negocios. Una brigada que te llega y te limpia todo. Bueno, cuando estaba muy fuerte el COVID, bueno, el maestro, el demócrata, tiene una empresa de eso. Que te limpia hasta el carro. Sí, ciertamente. Me voy más lejos, incluso hay políticas en algunos. Yo vivo en Undiandi, Undiandi 14. Ajá. En un Diandi. Cuidado. Le llegué. Dime, mi amor. Bueno, y entonces la política es que no se puede echar agua. No se puede. Entonces, como no se puede, y era la costumbre que tenían nuestras madres, nuestras abuelas, de echar agua y embadurnar pues todo alrededor. Entonces, sí, ¿verdad? Porque antes se echaba agua y esa agua caía así, mira, por toda la calera. Y era una crónica de una muerte anunciada para el vecino. Ajá. Sí, entonces hoy día no, esas cosas han ido cambiando. Y qué bueno que ha sido así, ¿no? No, me parece bien. Sería interesante, mira, mucho, preguntarle a la dama. ¿Cuál es su dinámica del día cuando esa empresa va y limpia su casa? ¿Qué usted hace? ¿Se queda en la casa? ¿Sale? ¿Sabes que contraproducentemente son caballeros los que tienen como empleados? Correcto. Esas empresas. O sea, cualquiera pensaría como que una empresa de servicios al hogar son mujeres las que van a atender. No, son hombres. Son hombres, sí. Entonces, y no solo por la implicación que tiene la fuerza de los objetivos base, sino que igual porque hay muchos elementos que quizás una mujer hoy día no les interesa. Correcto, pero la pregunta es, o sea, lo que quiere saber yo, Celia, entonces, en ese caso, ¿qué tú haces? ¿Te vas a tomar un té con las amigas? ¿Te vas a flor de café? ¿Qué haces? Mi casa, Jochi, como primero tengo mis niñas ahí, tengo dos niñas. ¿Cómo la voy a dejar con desconocidos? Segundo, tengo una señora que me acompaña y tengo otra que va los fines de semana. Igual me quedo ahí. Sí, me quedo, pero igual hago otras cosas. Me aprovecho para estar en la lacto, hacer mil cosas. Pero no me involucro. ¿Sabes lo que implica de repente pues algún tipo de ejercicio de eso para las uñas o para el estrés corporal? Es verdad, el estrés corporal y para las uñas. Sí. ¿Sabes que mi madre, que aprovecho de hecho para saludarla, doña Lourdes Bonelli, ella es amiga tuya de hecho, de muchos años, de Listín. Lógico. ¿Tú la conoces? Bueno, nada. Pues lo cierto es que mami dice que cuando yo le llevo a las niñas para que las cuide, mami dice, pero tú sabes el costo de ese servicio, ¿verdad? Entonces imagínate, eso es un VIP clinic por todos lados. Imagínate. Por lo que te he dicho. Espérate, a todo esto Yosel está cariacontecido. Estupefacto, ¿no? Sí. No, cariacontecido. Ah, muy inquieto. Cariacontecido. Sí, eso es así. Me gustaría hacerle una pregunta, Jorge, a la dama. Sí, por favor. Dama, ¿usted me permite hacerle una pregunta, por favor? Claro, a veces hay ensimismamiento que va mucho más allá de la palabra. Sí. Mire, damisela. No creo que el término damisela sea el correcto. No, para ella, ¿no? Bueno, pues dama. No, ¿qué significa damisela? Estamos en clase de análisis de textos discursivos, ¿no? Oye, tiene razón. Lectura específica. Damisela se usa en otro contexto. Dama, por lo que he escuchado, usted tiene ya dos retoños. Y usted entonces tiene como un estilo de vida muy independiente. Usted no tiene consorte. No, para nada, no hace falta hoy día. No hace falta. Sobre todo para mujeres que pensamos por encima de la media. Wow. Yeah. Wow, esta hermano, conversación mire, hermano, hermano. Algo más que vamos a hacer a la cocina. Sí, ahí que tú puedes dejar pasar una cosita. Sí. Desde que tú para mujeres que piensan sobre encima de la media. Las demás piensan con el tobillo. Yo oí que dijo, yo vivo un diablo. Yo dije, déjame que eso así. Mano, usted es muy fina. Cuídate mucho. ¿Cuánto te sacó en IAP? Un abrazo, Jochi. Sigue divirtiendo a la ciudadanía con este programa. Gracias. Tongo. Ahí había hiato, diptongo y criptongo. Cariacontecidos. Que muestran la cara aflicción o sobresalto. Cáspitas. ¡Aló, buena! Sujeto y emisor. ¡Aló, hoy! Me encantaría conocer esa mujer. En mi casa, yo soy la limpieza. ¿Usted? Sí. Yo soy ingeniero. Y el que me ve cree que yo soy un cirujano, realmente. ¿Por qué? ¿Por qué, colega?
limpiecito de arriba abajo. Yo entro al lodo, como decía el difunto, y no me ensucio. Para que tenga una idea. Mi vehículo, clean por dentro y por fuera, 24 horas del día. Debe ser. ¿Cómo es la cosa 24? Yo no entendí. Mi vehículo 24/7 limpio todo el tiempo. A Mauri Junior. Dios mío, mira qué bien. A Mauri Junior. Al Internacional, buenas. Hola, Jochi. Hola, mi amor, ¿de dónde me hablas? De Nueva Jersey. ¿Cómo está New Jersey? Con un calor de madre. Ay, mi madre, mucho calor. Vamos a mandarle un saludo allá en New Jersey a nuestra amiga Camila, Camila Fernández. Hey, Camila. Oyente fiel del programa. Ah. Dime, mi amor. Mira, tú sabes que el tema aquí de la limpieza es muy diferente allá. Aquí la limpieza es un poquito más ligera. Sí, porque allá porque no se puede tirar. Sí, allá no se puede estar embrumando mucho con agua y eso. No, allá, sí, aquí no se puede echar agua. Sí, porque los pisos son de... De chirrón, ¿no es? Pero... De madera. De madera. Y entonces, ¿cómo ustedes se hacen? No, la verdad es que la limpieza aquí es mucho más ligera, pero con el tema del carro... ¿Tú sabes quién yo te hablo hoy? No. La doña. ¿Quién? ¡Ay, doña, usted! ¿Quién, mi amor? Mira, resulta y acontece que tú sabes que mi esposo es algo extremista. Ah, tú eres la esposa del cubano. Sí, que se levanta a las 4 de la mañana. La esposa de Eduardo, Vaya, dame, mi amor, ahora sí, dime. Ya, tú sabes que él entiende que si tenemos una fiesta, tenemos que salir a algún lado. Si tú te cambias y te bañas y te pones bien, el carro también. Sí. El carro tú tienes que andar con el clean todo el tiempo. Pero nosotras las mujeres que somos la mayoría, siempre tenemos unos zapatos, el bultico de ir al salón, cualquier cosa. Pero él eso no lo entiende, porque él entiende que no, que el carro no es para usar eso. Pero si yo voy al salón toda la semana, ¿por qué tengo que sacar el bultico de ir al salón? ¿Entiende? Entonces él no puede ver nada en ese carro que no esté bien, o sea, que no esté todo en orden, como que fuera una cajita de música. Ok. Dios mío, ¿qué le gusta que su carro esté bien? O sea, si usted está bien vestido, tu carro tiene que estar bien limpio también y todo. Hay mucha gente así. Bueno, ya lo saben. Ahí ese exilio de... En el caso suyo, Pacheco, ¿cómo es cuando arrancan en su casa una dinámica de limpieza? Lo primero es que hay un aburrimiento. Yo no sé, porque ella nunca arranca limpiando feliz. O sea, yo no la veo a ella que ella arranca su tema y que pídeme una cervecita al colmado. No. Es entruñar. No, porque dale 2,000 de una vez para que tú veas cómo. No, tú le puedes depositar lo que tú quieras. Ella, su mente se vislumbra en hacer la limpieza. Entonces, ella no quiere a nadie ahí. Tú le puedes llegar con un vino, con una buena cena. Entonces, cuando tú le llegas, lo primero que te dice, las medias que yo encontré abajo de la cama. Como una bota así para. No había manera de que tú la depositaras en el ramo. Que yo la encontré ahí. Yo, mi amor, pero la media cuando viene a ver fue la niña que la Rodrigo. Yo, y tú no puedes revisar. Tengo que llegar yo a revisar. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, en ánimo de que ella esté contenta, le dije, mi amor, te voy a llevar una cenita, dime lo que tú quieras, buscándole la vuelta, pero no. Entonces comienza a decirme a Arnaldo. Estamos en unos tiempos donde los quehaceres del hogar se dividen. Ay. Tú puedes hacer una cosa, no me lo dejes todo a mí. Y yo, de hecho, yo lavo. Ñonguito, acompáñame. Dígame, aquí. Señor. Pregúntame a Yosel, ¿qué síndrome es el siguiente? Yo lavo, ¿verdad? Pues entonces, cuando llega la hora de mencionar que yo hago mi quehacer, que es el de lavar, ella me menosprecia eso diciendo, pero eso es meter una ropa ahí, se lava sola, tú no estás haciendo nada. No, lío. Ay, yo no hago nada. No, no me acostarme. Si me van a criticar como quieran. No, para mi cabello quieran. El Twitter se calienta, Bueno, nuestra querida amiga Camila Fernández dice, gracias por tu saludo. Muy pronto voy a República Dominicana y quiero pasar por el programa. Venga. Oye, di que sí es posible. Este programa es tuyo. Sí. Nosotros lo que pasa es que venimos y lo hacemos a las 6. Como el del español. El mismo golpe con Camila. Sí. El programa es de él. Me gustó eso. Este programa es de Camila, lo para que yo vengo y el grupo y lo hacemos. Y hacemos el programa. Pero es de ella. Le hacemos el favor, tú sabes. El nombre original es el mismo golpe con Camila. Wow.
Dice por aquí Juan Ignacio, dice: yo soy vago ya que trabajé 34 años y te juro que en mi casa no como o se limpia al menos que mi esposa lo haga. Soy un quicio, un machista. Él es un quicio. La quija de arriba. Sí, no, porque él dice que no. Dice que no, que él trabajó mucho, que él no hace nada. Me dice Edward, me manda un croquis de dónde vive la señora que nos llamó. Y vive lo claro, sí. Sí, claro. En Naco. Sí. Señor, lo tira eso mismo. Por ahí. Pero mira, mira, sí. todo ahí. Dios por ahí, mira. ella da. Dice por aquí Carlos Mata que cuando en casa, cuando yo quiero abrir los ojos, ya estando una lavada los sábados, que me dejan como yo sé. ¿Cómo? En cuero. Difícil. Dice Judith Estefan. ¿Qué dice Judith Estefan? Que el que quiera sufrir, que se quede en una casa donde se esté limpiando y usted no está haciendo nada. Comience ese refunfuño. ¿Será que yo soy de sirvienta? Yo estoy harta de esta vaina. Una que no se queda. ¿Para qué me metí en esto? Estos hombres que nos ayudan. Una verdad. Que no se queda. ¿Cuál es? ¿Quién queda? A chopía que voy. Yo soy una chopa. Sí. Una cachifa. Mami decía, ¿tú sabes lo que mami decía? La llamaban. ¿En qué está usted, doña Juana? Aquí, en el shopping house. ¡Ay, Dios mío! De cachifa. Dígame, señor. Yo te decía que eso también se hace por temporadas. Por ejemplo, antes de llegar Gema a casa, no se limpiaba así, de que lo usaba, de que echa agua. Después de llegar Gema, por ser una niña pequeña que hace mucho reguero, entonces Grace se coge cada cierto tiempo. Que salió a su un papá. Un sábado. Salió a su padre. No, inquieta sí, pero reguero eso no. Ah. Un sábado para limpiar con la señora de limpieza. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que sacar las niñas. Por el hecho de que Gema sí sabe que la mamá está ahí y quiere estar con ella. Entonces ella me dice, llévate a Gema y a Yosani. Y hay un itinerario ese sábado donde yo llevo a las niñas. Por ejemplo, ese sábado en la mañana... No, autorización. Sí, sí. Yo no entiendo. Esa casa es un guión. Es así. Ella es un guión. La ceniza de la limpieza. Es así. Por color nosotros lo hablamos una semana antes. Es un guión, oye. Nosotros nos sentamos desnudos. Desnudos. Y ella me dice... Usted abierto con la mano así. Si no es cuero. ¿Cómo ellos se ella me dice el lunes, mi amor, yo creo que es propicio que este sábado limpiemos la casa. Dile la señora que venga el sábado. Ok, entonces tú llama a la señora. Y ya llamamos a la señora okay, para que venga el sábado también. Entonces, ¿cuál es el libreto de ese entonces, día? A las 6 de la mañana yo me levanto a hacer el moñito a Gema, peinar a Gema, darle desayuno, porque nos vamos a las 8 de la mañana para el Parque La Canquiña de Cristo Rey, que Saltarín tiene un show infantil ahí. Para que Gema brinque. Gratis. A las 8 de la mañana en el Parque La Canquiña, en la Tiradentes. A Cristo Rey. No, en la Tiradentes. Yo sé cuál es. Yo sé cuál es. Pequépolis. Lo del Pequépolis. Es que me queda más cerca. Pero me queda cerca. Sí, entonces, ¿cuál es? Hacen su dinámica, la niña juega, brinca, canta toda la cosa, el gallito, toda la cosa. Entonces. Ese mismo sábado, yo ando con una mochila que tengo de campestre, ajá, de donde tiene varios compartimentos, saco agua, saco claro, galletica, saco cocaleca, y a las 10:30 de la mañana la llevo a la escuelita bíblica de Agapito. Hay una escuelita bíblica en la iglesia y le canta su canción. Sansón era un muchacho, así, 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 tenía los molleros de así a Macorís, cuando los filisteos vinieron a cagar, y pum, y pum, y pum, Sansón lo destruyó, y pum, y pum, y pum, Sansón solo destruyó. Eso fue la Biblia, oye. Su Salmo 1. A todo eso, la historia de Sansón, contada por el clan, está en mi canal de YouTube. Sí, sí, sí. Y entonces. Termina la escuela bíblica 45 minutos prudentes. Sí. Porque Agapito trata de que sean 45 minutos porque los niños no aguantan mucho. Yo me he traslado con las niñas. Sí, el estómago le habla en lengua después, con hambre, ¿no? No se puede ir a la iglesia. Ay, yo no puedo. Yo me he traslado con las niñas. Estoy haciendo tiempo porque están tirando agua en una casa, ya tú sabes. Sí. Entonces yo me he traslado con las niñas. ¿Cómo la cancioncita de Sansón? Sansón era un muchacho, así, así, así. Tenía los molleros de aquí a Macorís. Cuando los filisteos lo vinieron a atacar. Y pum, y pum, y pum.
Sansón lo destruyó. Y pum, y pum, y pum, Sansón lo destruyó. Reinventando la yo tomo a mi muchacha, monto a Gemma en su carcel, yo salí y se monta atrás. Gemma me dice, queso, papi. Eso es que le dé palito de queso. Yo salí y se como un flan de camino en la guagua, porque son mis hijas. Exactamente, adentro de la guagua. Un padre flojo. Aunque Amaury explota. Amaury puede explotar ese usted primitivo. Un padre flojo. Yo soy un papá. Flan y palito de queso. Flan y palito de queso. Y yo lo hago después. Te voy a decir ahora en adelante. Mi comadre. Sí, 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 también. Te voy a decir ahora en adelante, papá Rose. Sí, es lleno de cucarachas. Nadie que tenga hijos pequeños puede decir que no puede saber nada. Un arcaico nada más. Entonces me dirijo al vivero en Cristo Rey detrás de la iglesia católica porque hay un desafío de pelota. Entonces me siento en la grada porque a los niños, van los niños de los que juegan pelota, le dan algodón dulce. Entonces nos quedamos ahí viendo el juego de pelota y Gemma aplaude. Sí. Y Yosani aplaude y se come un algodón dulce. Ahí nos dan la una. A mí con los labios cenizos porque no puedo comer nada de eso, pero ya están altas. Ya son la una. Entonces llamo a la casa, digo, mi amor, cuéntame, ¿cómo va la limpieza? Ella me dice, está terminada. O me dice, me falta una hora. Si está terminada, cojo para la casa a almorzar para descansar la espalda, porque la espalda no la aguanto ya que Gemma es intensa. Porque tú no tienes la fuerza de mañana. Espérate. Oye. Entonces, mi esposa, después que limpia, me dice, ok, la señora se va. Y las niñas van para donde abuelo. Porque tú y yo tenemos que hacer otro tipo de limpieza. Wow. Entonces, hacemos una limpieza interna. Donde yo nos fajamos a hacer esa limpieza. ¿Con ropa? ¿Y en qué consiste? ¿Cómo así? Una limpieza interna nosotros hacemos porque el hombre prudente y también responsable debe intentar cada cierto tiempo hacer una limpieza interna. ¿Pero cuál es la limpieza? Se bañan mutuamente. Nosotros nos bañamos cada mes, lo hacemos mensual, nos bañamos juntos. Mensual. Espérate. Sí, claro. Mensual. Mensual. Cállate. Mensual. Vamos a bañar. Nos bañamos con espuma. Sí, yo la baño a ella, ella me baña a mí, claro, porque el jabón no funciona. Tiene que ser espuma. Entonces, luego de ese baño, nos metemos en un baño de vapor. Que está señores, lo grande que yo estoy viendo, yo se le encuero en mi cabeza ahora mismo. Esto es difícil, ¿oí? Entonces, cuando ya vamos a la habitación con el aire aclimatado, le decimos, Alexa, música spa. Entonces Alexa pone una música spa y conversamos por 2 horas de los planes de los siguientes 3 meses. Desnudos. Pero óyeme, yo, Natalie, lo que íbamos a hacer hoy, me lo dijo ayer, a mí se me olvidó. No, no hay que conversar. Si yo no lo apunto y tú estás hablando de los próximos 3 meses. Los próximos 3 meses. No, pero eso es cuenta tiempo. Es una milicia. Nada me acuerdo. Si no me lo apuntó y me lo escribió ahí mismo, le digo, si no me lo puedo WhatsApp. Yo llamo a Gray ahora mismo y le digo, mi amor, dime lo que está pendiente para el mes que viene. Ella me lo lee en su celular anotado. No, pero va a seguir. Claro. No, pero yo será así, no. Pero así pero no. Es una vida organizada. No, es que nadie que tenga 10 años de matrimonio puede estar en esa dinámica de que estás encuerando tantos horas. Entonces, mira, esto sí, esto está. La Biblia dice que la Biblia. O sea, que estamos hablando que José sabe lo que va a hacer el mes que viene. Sí, claro que sí. Yo no sé ni lo que va a pasar mañana. No. Esta noche no sé lo que va a hacer en mi casa. Yo encontré un moro y me lo comí con. ¿Y este moro? Una vaina con calor, un moro. Me comí la mitad. Una gente con calor. Yo creo que me comí la mitad de un lado. Un moro con calor. No, le eché una salsita de pollo. Pero con calor un moro no va. Con calor. Otra vaina. No, un chin de arroz con habichuelo, una vaina. Pero moro seco así. No, el calor no la vaina seca. No, así no. Eso no se había planificado. Yo lo planifiqué, yo me fui. Yo cuando llego, lo que aparece es que yo me lo cojo. Un moro, un calor. No, eso no va. Por ejemplo, mira, en 15 días nosotros vamos a ir a la presa de Taveras. ¿Y a qué usted? Porque ella me dijo que quería ver la presa de Taveras de Zeta, que no la había visto. Okay. Y que quería que nos fuéramos solos para ir descubriendo algunas cosas que ella quiere descubrir. ¿Tú sabes lo que hay en la presa de Taveras? ¿Ustedes se van a encontrar con eso? ¿Qué? Nada. No, ¿cómo se llama? El pez que sabe a tierra, ¿cómo se llama? El pez gato. No, la tilapia. La tilapia, la tilapia. La tilapia barata. La tilapia muy buena. Muy buena. Saludable. Un pez que sabe a tierra. Eso no, yo por ahí no paso. A comer el frente de la presa de Taveras. Ay, Dios mío.
Ay, este Twitter está que no se aguanta, Dios mío. Mira, Mamota Sao me escribe. Dice, Jochi, qué bueno estuvo el programa de anoche. Es temprano todavía. Y el amor estaba espectacular. Ey, mató. Claro. Cuidado. Claro. Pero mató dura, la amor, noche. Dura la avenida. Toda una cosita. Mía. Muy dura, amores. Una cochita. Vamos a dar las gracias a los invitados y gracias también a ese retorno de información o feedback que hemos tenido en el día de hoy relativo al programa de ayer. No, estuvo muy, estuvimos muy ahí con los muchachos de la cuarta dosis. Ey, sí. Estuvimos con el maestro Gabriel. Y estuvimos en esa dinámica con nuestra amiga Jessie. Ay, sí. Jessie es el amor. Y el gran regreso de Eduardo Santos. Eduardo Santos. Eduardo is back. Dios mío. La gente se quedó loca con el programa de anoche temprano todavía. Dice a Mauri: desde que yo siento algo en el piso, yo salgo a lavar mi carro y me voy. Él. Ya lo sabe. Mejor. Vamos a ver, hay muchos comentarios. Hay mucho detailing. Espérate, mucho comentario. El que se mete, por ejemplo, ahí en el de Dial, en lo que la mujer limpia. Pasa el día. Pasa el día fácil. ¿A dónde? Allá en el Dial. Sí, sí. Claro. Es lo que te digo. Pero los muchachos, por ahí. Las mujeres, si saben eso, prefieren no limpiar. Tú sabes otro bueno también. Tú te metes en Dial y entonces tú dejas el carro, te limpian bien el carro. Pasan 4 horas ahí. No, y mira, buen restaurante, ¿no? Buen restaurante, buena música, buen ambiente. Cigarro, tú sabes dónde también tú puedes ir. Hace un buen rato, bien, que tú te puedes ir con los muchachos y de todo. En Pastel 8. También. Así, y bateamos y todo. Atención, Manuel. Óyeme, sí. En Pastel 8, porque tú tienes ahí la máquina de bateo. Sí. Tiene billar. Sí. Bellonera. También. Hay bellonera, ellos tienen bellonera todavía. Un área para juego de niños. Uh-huh. Y un restaurante por si tú quieres comer mediodía. Uh-huh. En Pastel 8, ahí en Gato. Ahí el de la 27, Jochi. A propósito, El de la 27 también. En Cleaner Studio. El restaurante. Sí. Morgan. Muy bien, bueno. Ahí Morgan, también. Muy bueno. Mira, a propósito, evidentemente, del programa de anoche, temprano todavía. Ahí sí. Hay que darle su crédito al productor de productores. ¡Ey, cuidado! Charlie San Miguel. San Miguel, Dios mío. Ese sí es bueno. Jorge, un dato al mar. ¿Tú sabes quién es que le encanta el restaurante Morgan? Uh-huh. ¿Al pirata? ¿Eh? ¿A quién? ¿Bengoita? No, Bengoita. Claro, es clásico. Cuidado. Bengoita es clásico. Ya. Bengoita tiene un cóctel allá que lo esperan con ese cóctel. ¿Cómo se llama? A base de coco y canela. Espérate, déjame ver. Dice por aquí. Dice el amigo Tony Genao. ¿Qué dice Tony Genao? Que el afán de las mujeres de mantener limpia la casa se llama trastorno obsesivo compulsivo de limpieza y orden. Jochi, mira, Cristabel sufre de eso, ¿verdad? Espérate. Eso depende. No, está bien, ok. Es una enfermedad. No, eso depende. Dice por aquí, bueno. Existe, ¿no? Sí, pero después. Vamos a ver, dice la comadre Yaska. ¿Qué dice la comadre? Dice que mi hijo nunca comió galletas ni en mi apartamento. Yo lo llevaba al parque, le daba galletas en el parque, y cuando algo me venía a visitar y querían darle galletas a los muchachos en mi casa, ahí mismo los paraba. Dele galletas a su hijo en su casa, porque ni al mío lo dejo. Para no hacer reguero. Para no hacer reguero. De Amaury, con todo respeto, comadre Yácar, por usted no está viendo. Vale. ¿Y cómo yo voy a limitar a mis hijos de que vivan? Dije, por una galletita, maestro. No, en la casa es un carro, un tieto, eso es hierro. En la casa es un exceso. Primitivo. No, en la casa es un exceso, pero el carro es herramienta de tu trabajo. Y es muy difícil. ¿Tú sabes lo incómodo que es que usted monte un cliente en su carro para cerrar un negocio? Y tengo una cucarachita así, pasando por el retrovisor, y usted mirando así de reojo. No me. Pues sí, mire. Enfóquese en mí. Y la cucarachita por otro lado. Y el cliente mirando casi para allá. Y la cucarachita. No, mi hermano. Ese vehículo de Ñonguito y de allá. Profesor, le mandaron. Y usted por mantener la concentración de ese cliente bajándole ese precio. No, muchacho. Se lo voy a dejar más. Pero tú comes el vehículo. Yo. Sí, bueno, tú vamos a ver, Dios mío. Buena, la limpieza en la casa. ¿Cómo votan? Buenas tardes. Hola. Hola, Jochi. Hola, mi amor. Jochi, la dama que llamó hace un ratito, que dice que las mujeres que tienen maestría no hacen oficio. Uh-huh. Esas son las que tienen dinero, porque las que tenemos maestría y somos rullidas tenemos que fajar. No, está bien, mi amor, por ella. Ella tiene su dinero, pero... Ella tiene su dinerillo. Entonces, pero las que no tenemos,
tenemos que hacer la limpieza profunda una vez al mes. Mira, porque si no la casa se nos cae encima. Mira, y tú tienes tu maestría. Claro, yo tengo mi maestría. Sí. Tengo muy buen empleo, pero no tengo dinero. Sí, mira, mi amor, sí. ¿Y maestría en qué tú tienes? En alta gerencia. Sí, alta gerencia. Es fina. Pero yo soy contadora de profesión, sí. Y tengo una maestría en alta gerencia. Ok, sí, entonces sí. Aún con maestría tú te pones tu chol y te fajas. Pero dije, claro. ¿Sí debe ser un referente? Claro, porque nosotras, las que no somos adineradas, ¿verdad? Podemos pagar una chica que nos ayuda los sábados, pero esa limpieza profunda de una vez al mes, uno siempre tiene que estar ahí metiendo claro. Mano porque... Hay que estar seguro de que las cosas quedaron... Está bien, mira una cosa. ¿Tú tienes un compañero, tienes pareja? No, estoy divorciada. Ah, no, pero tengo dos hijas que me ayudan. No, está bien. ¿Y cómo era la dinámica cuando el difunto estaba allá? No, pero no murió. No, pero para ella sí. Así mismo, el difunto. Yo soy excelente, el difunto. Lo mejor que has dicho esta tarde. Oye, porque para ella se murió. Exactamente, qué excelentísimo. No, ya, me hiciste la tarde, oye. ¿Cuánto fue el sepelio? Bueno, aquí ya están los memes con el maestro Amador y su máquina de presión. Sí, míralo ahí. Sí. Aquí está Mauri, tú ves. Parece un cazafantasma, ¿eh? Sí. Dios mío. Por eso le mandaron muchos saludos hoy. Sí. Ay, nuestros amigos de Kien Fashion, nuestro hermano Kiko. Kiko, de Kien Fashion Store, que pase por allá. Sí, Kiko, tengo que darte tu vuelta. Le mandaron saludos. Sí. Kien Fashion Store, óyeme. Sí. La verdadera ropa, sí, ¿no? Eso sí, me dije sí. Que no, que camisa no, bien. De Kiko, ¿quién? Muy bien. Camisa, a zapatos, buenas. Pero de verdad, mira, me lo acordaste. Mañana voy a pasar por allá. Vamos juntos. Buenas. Wow. Para darle entre. No, vaya a comprar. Amigo nuestro, dime, mi amor. ¿Qué va a pasar? Dime, mi amor. Es amigo nuestro. Yáscara, antes que todo, Yáscara está mal. Yáscara no es feliz. Claro. Que no es feliz. ¿Cómo se va a prohibir a sus niños que coman en su apartamento, su hábitat, su lugar de vivir? Esa es su casa de ella, que ella la paga. No, pero espérate, ¿qué hombre es este? Respeta a los oyentes. Sus hijos son de ella también. La bruna acá. También es verdad. Y tiene que darle espacio, felicidad. También es verdad. Estoy de acuerdo. Mira, todavía te respeto lo del carro, pero en tu apartamento. Sí, pero... Lo del carro está bien. Porque como dice Albert, ese es tu lugar de trabajo, prácticamente. Claro, es que yo soy los papás flojos. Ojo, yo amo mis hijas. Tiene que darle costumbre a los muchachos. Ah, bien, Dios mío. Cuando yo limpio los sábados. ¿Cómo es? Cuando tú limpias los sábados. Los sábados, yo tengo una chica que me ayuda. Y cuando yo me le quedo en la casa, me dice, doña, usted no tiene nada que hacer. Usted no tiene que lavar el carro. Mira, mi amor, y una cosa, ¿tú tienes pareja? Tengo un difunto. ¿Eh? Un difunto también. Qué batalla. Cuando él vivía, los viernes por la noche, yo cambiaba todo en la habitación para que no lo molestaran en la mañana de sábado. Ya entiendo. O sea, tú lo acotejabas. Yo lo acomodaba, él se lo merecía. Dios mío, y aún así. Aún así se convirtió en difunto. Jorge. Ay, Dios mío. ¿Cómo? Oye, bien. Ella lo acotejaba. Ella lo acotejaba. Le buscaba la muerte y todo. Y aún así se convirtió en difunto. Aún así se fue. El programa de los difuntos. Pero él Dios mío. Se lo perdió. Tan de moda. Se lo perdió, Jochi. Ahora lo lamenta. Ahora lo lamenta. Claro. Ah, tú ves, Dios mío. Se perdió de ese bombón. Ay, papá, ay, de ese bombón, cita. Dios mío. Un bombón. Un bombonazo, Jochi. Mamá. Ay, se vendió. Sabroso. ¿Y qué edad tiene ella, Jochi? No, pero ¿qué edad tiene ella? ¿Qué edad tú tienes? Dice el maestro Yosel. Dime, Yosel. Dime, mi amor, ¿cuántos años tú tienes, querida? Eso no se pregunta. Ay, Yosel. No se pregunta, la mujer segura lo dice. Oye, pero. Me voy a convertir en la reliquia de un bombón. Dime, mi amor, ¿cuál edad tú tienes? Ando por ahí, entre los mitad. Mitad, pero hay mujeres de ese edad. Sí. Un 50, tú tienes un 50. ¿Eh? Un 50. Llegando ahí. Claro. Sí. Una viejita que está ahí. No, pero ella. Una viejita bombonada. Pero espérate, pero es que ella tiene una voz de joven. Sí, bueno, sí, porque ella lo dijo, una viejita bombonada.
Exacto. Se cuide en todo el sentido, su cuerpo. Ha cuidado su garganta. Ella es una uva bombón. Una bombón. Me imagino que tiene sus redes sociales. Ahora mismo voy camino a hacer ejercicio. Ahí es que está la clave. Sí, pero no le estén pidiendo Instagram. No se lo estén, no te pidiendo Instagram. ¿Qué me está diciendo? Ah, Belmena, tú no puedes estar en eso. Yo no, pero no soy yo. Mire los tigres allá atrás pidiendo Instagram. Ella no tiene Instagram. Pídanselo ustedes, pero ven acá. Ella no tiene Instagram. Óyeme. Yo no tengo cuerpo de cirugía. Simplemente me cuido por mi salud. Ya bien, natural, ya. Siempre bueno, natural. Sigue así, mi amor, cuídate. Pues cuídense ustedes, gracias. Bye bye. Gracias. Gracias. Qué bueno que no le dio el Instagram a nadie. Cuerpo bonito, sin cirugía, el cuerpo lindo. Natural. Pero qué batalla con señores, pero lo natural está ahí. A lo buenas. Te menciono cuatro, te menciono cuatro, es medio natural. Buenas, buenas. Buenas. Sí. Claro. No estoy expuesto ni con los cuerpos. Perdón. Ni con. No te oigo. Buenas. Buenas. Aló, buenas. Buenas. Aló, buenas. ¿Qué es lo que vamos a hacer con la defensa? Buenas. Aló, buenas. Hola. Hola. Yo tengo una super anécdota con relación al tema de la limpieza. Ajá. La limpieza en mi casa es mi esposo. Perdón, ¿que la limpieza en tu casa? O sea, quien se encarga es mi esposo. Él es, su mamá lo crió tan bien que él es. O sea, él es que supervisa que la señora del servicio haga las cosas como la que lo tiene que hacer. Eso está bien, Ochi. O sea, quien limpia en tu casa es él. No, o sea, quien supervisa. Y realmente, si la muchacha no hizo las cosas, o sea, la persona que tenemos contratada, si no hizo las cosas como debió hacerlas, vamos a decir un poco más profunda, él puede llegar a ver cansado de trabajar o coger un sábado, un domingo a la hora que sea y desollinar la casa. Hombre, que le gusta eso. Eso está bien, los hombres tienen que ser criados domésticamente independientes. Pero no, son domésticamente. Yo sé, pero son todos los tuyos. Espérate. Va a seguir. Los dos trabajamos. Sí. Los dos trabajamos, tenemos ayuda doméstica en la casa que se da quincenal mensual. Entonces, la ayuda doméstica, obviamente, como tiene los niños, no limpia de la manera más, vamos a decir, detallada, correcta. ¿Cuál es el fuerte de él, por ejemplo? Limpiar piso a presión, fregar. Mira, mi amor. Barrer, trapear, baño. Fue su mamá que lo formó. Espérense, señor. Él cocina, friega, trapea, yo organizo. Si él cocina, yo friego, pero él friega mejor que yo, trapea mejor que yo. Su mamá le enseñó a trapear como con tres aguas. O sea, la muchacha en mi casa, si trapea con un trapeado. Un trapeado en tres tiempos. Sí, wow. En tres tiempos. Se da agua, segunda agua y la tercera. Como los debates de ellos. Mira, mi amor. A tres golpes. Pero mi amor, tú te ganas un premio con ese hombre. No, yo estoy feliz. Feliz. Bueno. Su mamá lo supo criar para mí, porque a mí realmente desde pequeña siempre tuvimos ayuda doméstica en casa. Entonces mi mamá nos enseñó a estudiar mucho, a trabajar, a producir dinero. Entonces, o sea, que tú eres desorganizado, no es que no lo hacemos. No es que no lo hacemos, pero me casé con alguien que lo hace con amor, le gusta y bueno, yo lo dejo ser. Mire, y él sabe arreglar bien cama, porque hay hombres que saben arreglar bien cama. Pero cama mejor, la deja planchada. Es más, él solo usa camisas blancas y sus camisas él. Que solamente usa camisa blanca. Sí, y ropa interior blanca, todo blanco. Entonces él, toda su ropa, él la hierve. Si él ve que está poniendo amarilla, él la hierve en una olla grande o pone la lavadora con agua caliente, bicarbonato, vinagre, de todo. Un espectáculo. Algo que yo quiero saber, ¿y tú conocías de las cualidades de él cuando estabas en el proceso de noviazgo? No, bueno, realmente no. Sí sabía que era una persona con una crianza muy buena de valores, pero esos aspectos así de la limpieza realmente sí se descubrió ya en el proceso de vivir juntos y la verdad fue un tremendo plus. Mi corazón, una preguntita. No me identifico porque tú sabes que después hay alguna por ahí, uno no sabe. No, tranquilo. Señores, no lo digan. Te lo roban. Te lo quitan. No.
Espérate. Te lo quitan, como están las mujeres. No diga eso, que anda un grupo, que anda un grupo de malas que no andan en gente, mirando hombre ajeno, mandando WhatsApp, mandando servilleta con números. Espérate, ¿cómo servilleta con números? Y los mozos, ¿cómo se la llevan? Llévamele eso. Espérate. Tú le vas a poner el WhatsApp así de lejos. El papelito y servilleteado todo el tiempo. La mujer, un grupo de malas que te miran el marido. Ah, es el que limpia, es mío ya. Me lo voy a llevar hoy. Es el cleaner. Sí. El cleaner. Sí, se le ve que limpiecito, mira. Wow. Se le mete un demonio de infidelidad. Mira las uñas sin cutícula. La mujer. Ah, espérate, mira qué buena observación. Señora, con el respeto, porque me imagino que así entonces, como es de higiénico en su casa, me imagino que ese cuerpo de ese hombre, ese uña cortadita, afeitadito, encremado. Nunca cenizo. 2 horas en el baño. Si vamos a salir, ¿perdón? Tiene que entrar 2 horas dura en el baño. O sea, si vamos a salir es un problema. Yo me tengo que bañar primero. ¿Verdad? 2 horas dura, sí, oye. Sí, porque en todos los aspectos, es detalle por detalle. O sea, a veces tenemos problemas porque un exceso, ya mira tal cosa, devuelve un plato. Sí, labios hidratados. Mira el otro. ¡Ay! ¡Me muero! ¡Ay, que labios hidratados! Cero ñañar en la boca. Cero ñañar, Dios mío. Todo perfecto. Una pregunta. Dale, uña cortada. Tú lo escuchas cortándose todos los días las uñas. Sí, no, o sea, una cosa. Espérate, me imagino que se depila el señor, ¿verdad? Sí, él es bien cuidado, muy bien cuidado. Muy bien cuidado. Conste que es un proveedor de su hogar, tiene empresa, trabaja. O sea, que qué no es. Bueno. Bueno. Tú me permites una pregunta, mi amor, uh-huh, antes de irte, por favor. Querida. ¿Perdón? Una preguntita antes de irte. Primero te felicito porque tienes un hombre que, tal como cuentas, es domésticamente independiente y te ayuda muchísimo. Cuando ustedes ven una película juntos, mi corazón, él es de los hombres que lloran en escenas sensibles. No, para nada. En película ni pre. O sea, de verdad que no lo tomes por ese aspecto. No te lo digo porque duerme. No es que llora, la que llora soy yo viendo películas. Y no es que ayuda tampoco. Él colabora en la casa, que él también vive. Porque eso no es así que ayuda. Si trabajamos todo, producimos todo dinero y todo el mundo tiene que hacer lo que tenga que hacer. Y si él es más bueno en algo que yo, pues lo hace. No, eso está perfecto. Bien, no, pero perfecto. Muy bien. Oye, no, eso es una bendición. Mi amor, de verdad, gracias por tu llamada y por ese testimonio. Qué bueno. Señor, un hombre ya, bueno. Ya luego le mandaré un mensajito y les diré quién soy, pero hablamos más tarde que llegué aquí a una reunión. Un abrazo. Perfecto, un abrazo. Ay, mi amor. Gracias. Bye, Dios mío. Pero me gustó. Cuidado. Profesor, ¿tú sabes quién es duro arreglando camas? ¿Quién? Yo lo dije aquí, Yosel. Sí, Yosel, tú me dijiste que profesor, en el ferry, para que usted tenga una idea, cuando yo me levanté, cuando yo me levanté en el ferry, que yo salí del baño, yo dije, Yosel, y esa tipa entró y no dijo nada. Dice Yosel, ¿qué tipa? La que arregla porque no me arregló la cama mía. Tú le diste propina, fue yo. Te de más que me tiene. No, fui yo que la arreglé, pero tranquilo, no te sientas mal por eso. Ay, yo me sentí mal y me devolví un peso, arreglé mi camino humildemente como yo pude ahí. Ay, Dios mío, estamos cama. Hablando del exilio, de higiene. Ay. Cuando te botan de tu casa porque hay limpieza en tu hogar. Wow. Bueno, Irina en breve estará haciendo su rutina de qué es lo que ella hace en su casa. Mi madre. Vino a eso. Irina, mamá, que está matando en el super. Super meridiano. Meridiano, cuidado. Wow. Necesitaba ese programa una mujer como Irina. Wow. Cuidado ahí. Bueno, mamacita, ya lo saben. La gente se expresa hablando del exilio de limpieza. A todo el mundo lo han botado de la casa para limpiar. Un internacional tenemos. Saludos. Hola. Hola. Hermano, adelante. Buenas tardes. Cuéntenos, cuando usted lo sacan de la casa para limpiar. No, el tema no es, el tema es... ¿Cuál es? Aquí en Estados, el tema viene siendo de eso, que se usa mucho allá, pagar a una persona para la limpieza. Sí. Tengo un amigo de muchos años, mocano, que le dieron un palo. Ajá. La que limpiaba... ...de ella, un día se fugó, se metió para allá. ¿La que limpiaba se fugó? No, se metió a la habitación. Ajá. Solamente le llevó sobre $30,000 en joya. ¡Ay, mi madre! ¿Y entonces?
Presa, la metió presa, pero ¿qué pudo recuperar si la tipa vendió todo, todo la, el reloj solamente? 30 mil en joya. Oh. Oye, pero fue. Un billete. No, bueno, le dio la mamá así. Pero agayú, ¿eh? Dios mío. Fue por hora. Sí, fue por hora, fue. Sí, sí, literal. Y se llevó todo. Ay, mi madre. Mi madre, qué difícil. ¡Aló, buenas! Buenas, buenas, muchachos. ¿Cómo están ustedes? Estamos bien, mi hermano. ¿Y usted? Mira, tú sabes que lo mejor que a mí me ha pasado en la vida fue que mi esposa empezara a trabajar. ¿Y por qué? Tú sabes que ella era complicada con ese tema al principio. Pues nosotros nos metimos jovencitos, tú sabes, del primerizo, los dos. Entonces, después que ella empezó a trabajar, que vio la lucha que se coge trabajando y la candela que se coge en la calle, los tapones, la vaina. Ya, oye, ya nadie puede... Yo estoy durmiendo ahí y nadie, ni los muchachos tienen que estar recogidos. Nadie puede hacer una bulla, nadie puede abrir ventanas. ¿Pero y por qué? ¿Por qué? No, por eso, ya ella me entendió el cansancio que es la... Pues yo soy tacita, yo trabajo en la calle. Ah, imagínate tú. Una pela. Tacita, mi hermano. Tacita, yo recogiendo pelas el día entero. Todo tiene sentido. Todo tiene sentido, Dios mío. ¡A lo buenas! Dios mío. ¡A lo buenas! Exilio. Pero, ay, perdón, yo quiero que Irina venga, por favor. Irina, ven, por favor. ¿Cómo es la dinámica en tu apartamento? Bueno, primero que tenemos que preguntar si ella limpia. Atención. Bueno, don Jochi, mire, yo vengo de un campo, de Higüey, donde a los 9 años me dijeron, te queda uno para aprender a lavar tu ropa y hacer arroz. Entonces, cuando yo llegué aquí a Santo Domingo para destacarme... A lavar tu ropa y hacer arroz. Sí, sí, claro. Quiero aprender. 100%. Porque cuando yo llego aquí a la capital... obviamente yo no tenía servicio ni nada de eso, los coros se hacían en mi casa y yo para destacarme siempre era la que hacía todo. Hasta que mi mamá me dijo, mira, no seas pendeja, te la que tú no sabes. Si la otra no sabe, tú tampoco. Y así se fue mi dinámica. No, Irina, te está yendo por un espérese, lado. Espérese, hasta que llegue pandemia y me quedo trancada con mi hermano, mi novio y yo. Mi hermano, que mi mamá le ha cocinado toda su vida, no sabe ni freír un plato. Mi novio, que es un niño de papi y mami, dos servicios en su casa, mucho menos. Y yo, bueno, fuera de pandemia, un servicito. Pues yo veo esta dinámica que yo me paro, desayuno, comida, cena, son 3 al día, el fregado. A la semana, don Jochi, ya yo estaba por una comida al día a las 5 de la tarde para que sirviera de desayuno, comida, cena, una sola vez. A las 2 semanas ya yo estaba normal, sin ropa, Irina, fregando. Pero que ese no es por ahí, no es el tema. El tema es, tú no hay un día que tú te levantes, tú dices, voy a limpiar esta casa y el novio tuyo tiene que ser. No quiero a nadie aquí. Lo que pasa es que después de pandemia la dinámica cambió totalmente en mi casa con la limpieza, porque cuando yo comencé a limpiar sin ropa, que él se emocionaba y venía para donde mí, que yo le decía, no, espérate, yo estoy limpiando. Ah, ¿pero que se trayó de verdad que se desarrolló? Yo estoy limpiando. Y cuando yo estoy limpiando. Es una limpieza con final. Y cuando yo estoy limpiando. No, claro, cuando yo estoy limpiando, yo no estoy en otra cosa. O sea, tú quieres, vamos a ponerte a limpiar. Mi novio está en una etapa que si él se levanta y está y hay plato sucio, él normalito me ve. Vamos a fregar. Entonces tú limpiabas desnuda. Don Jochi, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo animo? No, pero una bata. Un tigre corta. Que no. No, mi amor. Eso es levantarte como Dios te trajo al mundo. Tú comienzas a fregar, a recoger, tirando los platos para que él se levante. ¿Y qué, loca? Y el tipo no se levanta bien. Y que no se levanta. No, no, la primera pregunta. La primera pregunta de Albert. No, Albert, la primera pregunta de mira. La primera pregunta, cuando él se levanta. La primera, y me vi así, la primera pregunta es, oh. Oh. Y estamos solos. Sí. Y yo, sí, estamos solos, pero estamos en limpieza. Ay, ay, mi madre, Dios mío. Entonces, ¿qué hace? Voy para la calle. ¡Aló, buenas! ¡Aló! Bueno. Saludos al mejor programa de radio que se produce en la República Dominicana. ¿Eh? De la mano del próximo alcalde de la ciudad y de su equipo que lo acompañará en la dirección magistral de la ciudad capital, don Jochi Santos, el y el doctor... elenco del mismo golpe. Aplaudimos todos, ¿eh? Señores, pero nosotros debemos sentirnos muy complacidos. Calentado. Que el doctor Fernández llame a este programa. Doctor, ¿cómo está usted? ¿Cómo aplaudió se mucho, Pacheco, Abinader? Oye, yo le tengo una pregunta, doctor. Como siempre, aquí entre los libros, en la fundación, usted sabe que yo soy un asiduo lector, un lector voraz, y por lo tanto, estamos aquí metidos entre las páginas de los libros, como siempre, Jochi Santos, usted sabe, que hago mi pausa todos los días para escuchar el mismo golpe. Muchas gracias, doctor Fernández. Doctor, usted está oyendo entonces el tema que estamos tratando en el día de hoy. Por eso, a eso se debe mi llamada, para
yo entonces me trasladé a ciertas cosas que me pasaron durante mi vida matrimonial, claro, con doña Margarita Cedeño. No, no me diga no qué le pasó, doctor Fernández. Bueno, Jochi, en una ocasión tuve que dejarme crecer el pelo de más. ¿Pero y por qué? Bueno, se me hizo, como le decimos en el argot popular, un chichón en la cabeza de un palo que me dio Margarita. ¿Qué? Un chichón en la cabeza. No, pero eso no puede ser. Sí, porque ella estaba limpiando y yo estaba metido entre mis libros. Y entonces dije, Leo, pero salte, Leo, déjame limpiar. Y yo, tranquila, Margot, tranquila. Y me dio un palo. Ay, Dios mío. Mire, doctor Fernando, pero ¿y usted tiene cultura de eso? De que, como yo estoy oyendo aquí de hombres que limpian, que cocinan y todo eso. ¿Usted tiene cultura de hacer esos oficios domésticos? Bueno, tú sabes que nuestra madre, doña Yolanda, nos inculcó la limpieza en el hogar, y entonces nosotros hacíamos varios quehaceres, aunque siempre tuvimos ciertas comodidades, pero allá en la ciudad de Nueva York, el que vive solo tiene que hacer las cosas. Ah, verdad, es verdad que el doctor Fernández vive un tiempo en la ciudad de Nueva York, y eso ayuda mucho, doctor Fernández. Bueno, sí, usted sabe que no es que yo sea un super chef, pero por lo menos me defiendo. Yo te hago un pan con huevo riquísimo. Vos no me digas eso. Un pan con huevo. El doctor Fernández, mira, o sea, que usted deja un libro, por ejemplo, conceptos elementales del materialismo histórico, y usted suelta eso, un libro, y usted suelta eso para preparar un pan con huevo. Bueno, Jochi, yo te hago unos espaguetis también riquísimos que tienes que lamberte los dedos. Ya. Ah, pero mira qué bien. Doctor Fernández. Sí, porque yo los pongo a ablandar y compro una salsa preparada que viene allí en el supermercado y se la echo y ya. Ah, mira qué bien. Oigame una cosa, doctor Fernández, ya finalmente, para no robarle mucho de su tiempo, ¿cómo usted ve el panorama político? No, no, no te... No te preocupes, Jochi, que es temprano todavía. ¡Oh! Estoy esperando por allá, doctor Fernández. Mire. Cuando usted guste, para mí sería un honor llevar todo mi talento y toda mi preparación hacia su maravilloso y tan visto programa. Muchas gracias, doctor Fernández. Doctor, una última pregunta. Ahí lo veo, que usted está opuesto a que se le suba la energía eléctrica al país, que los huevos están muy caros y que la canasta familiar, el pueblo dominicano no la resiste. Bueno, por eso es que en el 2024 se van. Por eso es que en el 2024 los vientos soplan a favor de esta candidatura. Y vamos para el Palacio Nacional a devolverle al pueblo la paz y la tranquilidad que tanto se merece, porque con la estabilidad que hemos sabido gobernar, hemos llevado al pueblo dominicano esa paz y esa tranquilidad. Así que en el 2024, el 16 de agosto a las 10 de la mañana, estaremos subiendo las escalinatas del Palacio Nacional para posicionarnos como presidente constitucional de la República Dominicana. Jochi Santos, no te quedes fuera porque usted será el alcalde. No, pero doctor Fernández, que yo no estoy en eso de alcalde, o sea, ya usted tiene todo su maquinaria. Yo lo voy a convencer, no te preocupes, no se preocupe. ¿Cómo es el eslogan? Si Jochi es de nosotros, ¿por qué votar por otro? Si Jochi es de nosotros, ¿por qué votar por otro? Si Jochi es de nosotros, ¿por qué votar por otro? Si Jochi es de nosotros, ¿por qué votar por otro? ¡Que viva! Perdón. Te digo algo, la historia no se equivoca. Usted está en el camino exacto de la historia. El doctor Peña Gómez fue locutor, fue alcalde. Doctor, si Jochi es de nosotros, ¿por qué votar por otro? Si Jochi es de nosotros, ¿por qué votar por otro? Si Jochi es de nosotros, ¿por qué votar por otro? Mira, Albert, antes que se vaya el doctor. El amigo Roberto Salcedo dio el salto de la televisión a la alcaldía. Sí, yo lo convenzo, no se preocupe. La historia no se equivoca, Jochi Santos. Doctor, no se vaya. Si Jochi es de nosotros, ¿por qué votar por otro? Yo tengo una pregunta.
Oye, es que la política vuelve loco a la gente. Mira, Pacheco se ve que el ayuntamiento ya. Doctor. Sí, le escucho, amigo Yosel. Sí, una preguntita, doctor. Mire, primero esa propuesta de que Jochi sea alcalde me parece magistral. Yo no sé si Jochi por lo menos lo yo consideraría. Lo estoy pensando. Doctor, ¿cómo cuántos millones se gastaría en una candidatura a alcalde? Bueno, eso va a depender de la popularidad del candidato, porque si no tiene popularidad, el gasto es mayor. En este caso estaríamos hablando de una menor cuantía porque la micro y la macroeconomía así lo han demostrado. La calidad humana y el carisma que tiene Jochi Santos demuestran que habrá una inversión menor en esa candidatura electoral. Pero más o menos, ¿por dónde anda el presupuesto para una candidatura de alcalde para Jochi? Algunos 100 millones de pesos. No. Yo espero 50 años más. Adiós, doctor Fernández. Vamos a escuchar. Hasta la victoria. Vamos a quedar una misma. Dame aquí a las 5. Un 100. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @sol1065fm. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.